Dios le bendiga. Señor, tú eres el Rey, digno de adoración. Señor, tú eres el Rey. Señor, tú eres Dios. Gloria a ti, Jesús. Ustedes saben que hace un par de años atrás, hace unos 10 años y pico, 11, estaba en un momento muy crucial de mi vida en donde tenía que tomar decisiones muy fuertes y en donde me sentía muy solo. Sentía que toda la gente que andaba alrededor mío no me entendía. Sentía que lo que yo quería proyectar no se entendía. Me sentía solo. Y a veces sentía que me iba a mi habitación, hablaba con Dios, y a veces hasta sentía que Dios no me escuchaba. Y en medio de esa intimidad, en medio de llanto, en medio de clamor, en medio de mucha tristeza, escribí la siguiente canción. Thank you.
recibe mi adoración. Fruto de mi clamor, en mi corazón hay un gran dolor, y para seguir necesito de tu amor. Recibe mi adoración, fruto de mi clamor. En mi corazón hay un gran dolor, y para seguir necesito de tu amor. Oh, levántame, restáurame, satúrame, quebrántame. Oh, levántame, restáurame, satúrame, Señor. Oh, con tu inmenso amor. Necesito ver tu amor. Oh, levántame, restáurame, satúrame, quebrántame. Oh, levántame, restáurame. Señor, oh.
¡Aplauda al Rey de Reyes! ¿Cuántos hemos estado en una situación así, verdad? ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido muy solos y hemos sentido que nadie nos entiende y muchos hemos sentido que todo lo que hacemos nos sale mal? ¿Verdad que a algunos le ha pasado eso? Pero la palabra en Salmos dice que aquel que ama su palabra y la estudia alegremente día y noche, todo lo que hace le sale bien. Repetí conmigo, todo lo que hago me sale bien, en el nombre de Jesús. Amén. Necesito estar contigo, Dios, cada día en más intimidad, ofreciendo a ti mi vida, Jesús. No puedo estar sin ti, tú eres todo lo que tengo, Dios. En mi corazón está tu dulce amor. Y que la sepa, que la cante. Y yo en ti veo algo especial que me deleita al contemplar. Yo en ti veo algo especial que me deleita al contemplar. Acompáñeme con las palmas.
¿Sabes? Hace un par de años de atrás tuve el privilegio de poder ir a Perú con tremendos siervos de Dios. Y me acuerdo que un día, una mañana bien tempranito, vino uno de los muchachos, un peruano, vino con su guitarra acústica y entró a la habitación donde estábamos los demás y empezamos en la mañana bien tempranito a cantarle al Señor. Me acuerdo que eran las 7 y algo de la mañana y estábamos adorando al Señor. Y de repente algo sucedió que en medio de eso, entre él, los otros dos muchachos y yo, escribimos el siguiente tema: es Jehová. Aquel que quiera ponerse de pie, que lo haga. El que quiera saltar, el que quiera brincar. Levantemos nuestras manos. Oy, 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 oy. Para su nombre adorar, el que la sepa que la cante. Exaltemos hoy su nombre, para su gloria, para su gloria levantar, disfrutando su presencia, disfrutando su presencia. Algo que dice la Biblia es que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra... Exacto. Y esta es una canción que declara, decreta. Y la palabra de Dios también dice que lo que tú atas en la tierra es atado. Y lo que tú desatas en la tierra es desatado. Por lo tanto, te quiere decir de una u otra manera que lo que vos decís tiene poder. Claro, depende de nosotros administrar ese poder.
algunos a veces somos unos blabucones tremendos y metemos la pata cada rato. Y a veces nos quejamos de lo que nos pasa y nos olvidamos de lo que dijimos anteriormente. El ser humano construye su futuro no solo por sus hechos, sino por sus dichos. Si vos sos déspota y tratás mal a la gente no te va a querer. Si vos sos amable y tratás bien a la gente y siempre tenés una palabra de atención y de cariño, la gente te va a querer. ¿Es así o no es así? Por eso esa canción, a declarar y a decretar que Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro sustento y Él es nuestro amigo fiel. Gente, hace un tiempo atrás escribí una canción y fue loco porque la escribí en el baño. Y bueno, el momento de inspiración llega en cualquier momento, o sea, seguro. Me estaba bañando, ¿sí? Y me acuerdo que empecé la 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 la. Y de repente dije, acá hay una canción. Agarré el celular y grabé como pude la melodía. Después me encerré y el Señor me dio la siguiente canción. Yo soy feliz. Jesús, allí no habrá dolor ni llantos para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Cruzando el valle voy hasta llegar allá, la mansión de luz para vivir con Jesús. Allí no habrá dolor ni llantos para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Las cadenas tú rompiste y me diste el renuevo. Jesús, contigo yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Las cadenas tú rompiste y me diste el renuevo. Jesús, contigo yo soy feliz. Jesús, contigo yo soy feliz.
Jesús contigo. Yo soy feliz. Yo soy feliz en Cristo, tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a que en este momento tú le puedas decir al Señor: Señor, mira mi corazón, mira mi corazón, mi condición. Quiero ser más como tú. No sé cómo presentarme y no sé qué decirte. Me siento como la nada y la nada nada sabe y la nada nada Jesús, no quiero hablar de mis angustias. Tierno Jesús, no quiero hablar de mis pensamientos. No quiero poner mis argumentos. Sé que tú puedes moldearme y eso es todo lo que quiero. Yeah.
como tú. Cada día más caro. Cada día más como tú. Aleluya. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que todo en él crea no se pierda, más que más tenga vida eterna. Y algo de eso se trata esta canción, por ese amor. Cargando mi dolor, azotes recibiste sin cesar, llevando mi pobre realidad. Siendo puro te hiciste pecado y también fuiste insultado, Jesús. Gracias por tu compasión. Por ese amor fui comprado y salvo soy. Por ese amor ya no tengo por qué llorar. Por ese amor mi pecado se borró. Por ese amor es que te doy mi corazón. Sure.
no tengo por qué llorar. Por ese amor, mi pecado se borró. Por ese amor es que te doy mi corazón. Oh, oh, oh. Por ese amor fui comprado y salvo soy. Por ese amor ya no tengo por qué llorar. Por ese amor mi pecado se borró. Mi corazón, por ese amor es que te doy mi corazón, por ese amor es que te doy mi corazón. Vamos a decirle al Señor que nos morimos por Él. Dile conmigo: Señor, me muero por ti. Repite: Señor, me muero por ti. No existe nada en este mundo para poderte.
morimos por ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decí conmigo, Señor, me muero por ti. Dale un fuerte aplauso. La palabra del Señor dice que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. También dice que debemos de ir a todas las naciones. Pero a veces la Iglesia de Jesucristo se ha olvidado de un sector de la población. A veces la Iglesia de Jesucristo apunta solo a empresarios, solo a políticos. Y hay algunas que quedan, que se acuerdan de eso que dice a toda criatura. Hace años me acuerdo que íbamos con mi esposa en la ciudad de La Paz, estábamos caminando y de repente vemos a un anciano mendigo. Y de repente vemos que se tropieza y se cae, se lastima las manos, se lastima la nariz. Y la gente pasaba al lado de él y decía, ay pobre hombre, ay pobre hombre, ay pobre hombre. Pero nadie hacía nada. Se quedaban en el pobre hombre. Me acuerdo que con mi esposa corrimos a él, lo levantamos, fuimos a un almacén que había allí. El almacenero enseguida quedó mirando y le dijimos, ¿tenés unos trapitos, agua, algo para limpiarlo? Porque tenía pedregullo en las manos y era muy ancianito. Me acuerdo que él nos dio todo. De repente lo miro y le digo, Señor, ¿usted comió? Me dice, no, mi hijo, estoy sin comer. Entonces miré al almacenero y le digo, dame leche, dame pan, dame fiambre, dame. Y me acuerdo que el ancianito, esa expresión de asombro. Lo abrazamos con mi esposa. Le preguntamos a él si nos dejaba orar por él. Oramos por él, lo bendijimos y él se fue muy contento con su pan diario. ¿Sabes qué? Muchos de los que estamos hoy acá, a veces nos olvidamos de eso. Estamos muy acostumbrados a que yo tengo mi cargo, yo tengo mi lugar, yo tengo, porque yo nací para esto. Y la palabra dice a toda criatura, no dice solo un sector. Y a raíz de esa situación salió este tema. Tú me sostienes. Sostienes de mi mano derecha, me cantas y me hablas al corazón, me dices y me cuentas cuál es la estrategia de llevar al necesitado tanto amor. Como quisiera que todo tu rebaño sintiera la necesidad que siento hoy de llevar tu mensaje a aquellas personas que viven en la calle tan crudo dolor. Es que no puedo sentarme tranquilo con los brazos cruzados sin llevarles solución. Es que no puedo cantarle a tu presencia si no voy por ellos con amor a mostrarles el amor que nadie les dio. Thank you.
me sostienes de mi mano derecha. Me cuentas y me dices por ellos también. Pagué con mi vida a precio de sangre, a fin de regalarles el cielo por ley. Es que no puedo sentarme tranquilo con los brazos cruzados sin llevarles solución. Es que no puedo cantarle a tu presencia si no voy por ellos con amor a mostrarles el amor que nadie les dio. Es que no Señor, a poder reflejar tu amor, a poder cumplir tu palabra sin mirar a quién, compartir las buenas nuevas de tu salvación, las buenas noticias de amor, de fe y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aplaudile! Bueno, gente, para ir terminando les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Se pueden mover? ¿Sí? ¿Para un lado, para el otro? ¿O están clavados en el piso? No. Se pueden mover, ¿verdad? Quiero que repitas conmigo: Señor, creo en ti. No importa lo que suceda, sé que tú estarás aquí. Señálate el pecho, estarás aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él siempre está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si nos movemos un poquito con este tema. ¿Sí? Vamos arriba. ¿Estamos ahí, Itán? ¿Sí? Vamos entonces. Vamos. Fuerte grito de júbilo. Que la sepa, que la cante. ¿Quién me separará de tu amor? Oh, oh, ni lo alto ni lo profundo.
Gente, esta noche me acompaña un equipo hermoso. Le pido un fuerte aplauso en el bajo al señor Nano de los Santos. En el piano tenemos al señor Gabriel da Rosa. Fuerte aplauso. Y me voy a correr en la batería, Diego Godoy. Guitarra electroacústica, tenemos al señor Matías. ¿Te digo Matías o te digo Edward? Ah, queda más como... ¡Edward Olivera! Y en la primer guitarra electroacústica y en esta canción eléctrica, el señor Ethan Maurán. Bueno, gente, que Dios ve los requetes super.